amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregory Jack, al canal de producciones en casa. Hoy que tenemos, como veis, una caja encima de la mesa, lo cual significa que vamos a tener un unboxing. Es algo que ya esperaba desde hace mucho tiempo. Parece que siempre es lo mismo que digo, pero es cierto. Esto lo esperaba ya como agua de mayo, ¿vale? Como el diluvio, como una plaga de zombies. Por fin se podrán iluminar algo más, un poquito más, los vídeos que hago aquí en mi santa cueva. Porque tenemos para ello esto que veis aquí, de la marca MED, que es una antorcha de LEDs. De esos diodos chiquititos que podéis encontrar en tiendas de componentes electrónicos. Así que dicho todo esto, vamos a ver qué es lo que nos trae esta caja. Como veis, yo os he dicho antes, es del fabricante MED. También hace cosas para fotografía, como flashes y alguna otra cosa más que desconozco. Es una marca conocida. Me lo recomendó mi amigo Fran. Fran, un saludo para FM Creativa, para Valor Audiovisual. Y dice que a él le va bastante bien. Ya había visto algunos vídeos de esta lámpara o antorcha LED. Vamos a llamarlo antorcha, porque si no parece que estamos hablando de la lamparita de la mesilla. Y bueno, esta es la caja, creo que el fabricante, no sé, me suena alemán, pero no tengo ni idea. Luz de vídeo LED, 480 lux de potencia luminosa, que lo indica aquí en la caja. Por aquí más de lo mismo, luz de vídeo, 480 lux de potencia. Y por aquí algunos de los accesorios que trae dentro de la caja. Esta sería la antorcha. Por aquí por la caja nada más. Y por aquí lo mismo. Así que vamos a proceder a abrirlo. Vale, esta es la presentación. Esto que vemos aquí en primer plano pues es la garantía del fabricante, la tarjeta de garantía. Vamos a dejarlo a un lado. El manual de instrucciones, que viene entre otros idiomas en español, por fin, gracias MED. Y aquí tenemos lo que es la lámpara con sus accesorios. Vamos a quitar este protector de plástico, lo dejamos por aquí y sacamos la lámpara, que pesa muy poquito, no trae prácticamente nada. Y este es un accesorio que trae para el trípode, por ejemplo, para ponerlo en el trípode. Vamos a dejarlo por aquí aparte. Levantamos esto, por si acaso trae alguna sorpresa, algún billete de 500 euros o algo así. No es así, no trae billete de 500 pavos, así que vamos a apartarlo. Vamos a poner esto aquí y vamos a ver un poquito más de cerca lo que es esta antorcha. Ahí esto lo he puesto mal, esto está al revés. Esto sería así. Y así. Y lo dejamos por aquí. Pasamos con lo que es la antorcha y el accesorio. Bien, como veis, esta sería la parte frontal. Este es uno de los filtros que trae para difuminar un poco más la luz. Es magnético, simplemente tenemos que quitar esta tapa, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Y este es otro filtro que trae, que como es magnético, como os he dicho, se puede quitar y desmontar, montar y desmontar fácilmente. Y aquí tenéis los LEDs, que son 72 LEDs de alta potencia. LEDs como los de las tiendas de componentes electrónicos, ya os lo he dicho. 480 niveles de 480 lux de potencia, de luminosidad. Por aquí este acople que veis es para porque podemos acoplar otras antorchas de la misma marca o de otra, pero de otro modelo distinto con menos LED. Se pueden acoplar aquí a los lados, o sea que tendríamos triple de potencia. Este es el agujerito para este soporte, supongo. Vamos a probarlo. Efectivamente, ahí lo tenemos. Y esto ya iría a la rosca típica del trípode, ¿vale? Por aquí por adelante nada más. Y por aquí por la parte de atrás que tenemos, tenemos alimentación,
Tenemos aquí una tapita, si le queremos meter alimentación. No sé qué tipo de alimentador necesitará. Pero vamos a utilizarle. Este va con pilas. Lleva cuatro pilas del tipo R6 o AA. ¿Vale? Lo recomendable supongo que sería utilizar alcalinas o recargables. ¿Vale? Si es recargable es mejor, porque igual esto gasta mucho. Y este es el botón de encendido. ¿Oís el clic? Y a su vez, regulador de la potencia de la luminosidad. Voy a ver si tengo algunas pilas y lo podemos comprobar. ¿Vale? ¿Qué más os puedo contar? Las pilas. Lo compré al final con las pilas y no con las baterías porque estaba mirando otro. Pero Fran tenía razón en lo que me dijo. Imagínate que te quedas por ahí sin batería, no tienes dónde recargar, pero pilas R6 hoy en día puedes encontrar en cualquier lado y tenemos 200.000 millones de tiendas de chinos que nos pueden vender pilas alcalina R6. ¿Recomendable que sea de marca las pilas, que sean buenas? Pues sí, recomendable. Vale, voy a ver si encuentro unas pilas. Vale, vamos a apartar los filtros estos que habéis visto cómo se acoplan. Como va por imanes, va a ser muy cómodo y lo vamos a probar a ver si tengo pilas. Bueno, he encontrado cuatro pilas, dos de una marca y dos de otra, pero para hacer la prueba no importa, así que vamos a encenderlo por aquí atrás. Voy a enfocar primero hacia la mesa. Ahí sale la luz potente. Y con la rueda le gradúas la intensidad. Ahí. Lo que pasa es que no tengo... Vale, se va porque no tengo potencia en las pilas. ¿Vale? Por eso se hacen esos flashes. Con unas pilas nuevas, esto va a ser la hostia. Así que nada más, esto es todo. Voy a apagarlo para no dejaros ciegos. Lo dejamos aquí, amigos. Esta es la caja. Y este es el... la antorcha LED con la que vamos a poder iluminar ya mis vídeos y se me va a poder ver mejor todo. Nada más, amigos y amigas, gracias por estar ahí como siempre, gracias a los nuevos suscriptores, a los antiguos, a los que habéis pasado de paso, los que me habéis dado alguna reproducción, muchas gracias a todos, espero veros en el siguiente vídeo, un saludo.